like, yo, look. Slash, Bano! What's up? I've got your medicine. Hold on a second. You gotta do something first. You have to give it to me. Give it to me. No, I will. The doctor said you gotta sign these documents. Oh. Really? Sign the documents and I can give you your medication. Ah, it's okay. Let's do it. It's me. I know. Who are you? Oh, Slash. Everything's okay. That's it. I see another one here. Oh, don't forget that one. This is good. I trust you, brother. I would never do you wrong. Yo confío en ti, usted está foco, foco. Give it to me. Hey, hide these. Why? For me? Oh, okay, okay. Yes! Yeah, I've got 25% of the idea of you and Chicky Stars to be general manager. Que tú haces aquí, pero porque tú no estás. Tengo muchas cosas que hablar contigo. Está bien, pero porque que tú haces, vete a descansar, chico. No, si yo estoy bien, pero no se trata de mí. Sabio, imperativo llamar al doctor. Sabio, no llame a ningún doctor, porque no se trata de mí, se trata de la compañía. ¿Qué es esto, sabio? Sí, yo acabo de hablar para hacer una cosa. Muy bien, pero léete eso. ¿Estás bien? Yo estoy bien, sabio. Se trata de la compañía, vuelvo y te digo. Pero ¿cómo rayos? ¿Qué es esto, chico? Eso es lo que te quiero decir. Nada más. Ay, eso. Bueno, yo lo que necesito es, de tu parte, investiga cada una de estas cosas, mira, investiga cada uno de ellos, por favor. Cada uno de ellos. Yo necesito a todos los socios. Por favor, investigate. ¿Qué rayos es eso, por favor? Por favor, yo necesito. Pero eso tiene que arreglarse hoy. Esto es bien sencillo. Todos somos socios. Tenemos partes iguales. Tú tienes un 25%, Miguel un 25%, Shane un 25% y yo un 25%. ¿Dónde están tus papeles del porcentaje de la compañía? ¿Dónde está Miguel? Mira, Miguel, muéstrame tus documentos de la IWA. Hey, ¿y Miguel? ¿El 25%? Ya. Que Miguel, hay un problema. Okay. Ese papel dice que tú le cediste tu porcentaje, Miguel, a esa persona que está ahí. Pero el documento está firmado el 13 de enero en Guaynabo, cuando estábamos con Impacto Total, el tour. Mira, aquí lo dice. Hay más preocupación ahora con la llamada que acabo de recibir. ¡Vamos, vuelve, burbuja ahí, chico! ¡Búscate los papeles! ¡Yo necesito! ¡Busca los papeles! ¡Necesitamos los papeles! ¡Ahí lo dice! Sabio, yo voy a hacer la parte que me pediste. Tú haz la tuya. ¡Míralo ahí, chiqui! ¡Ey, saludos! ¿Cómo están? ¿Papá? ¡Qué bueno verte! ¡Tanto tiempo sin verlo! ¡Qué bueno verte! ¿Todo bien? Gracias por venir. ¡Chiqui, saludos! ¡Me alegro verte! ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿La salud? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bienvenido aquí, esta es tu casa, chiqui. Gracias. ¡Qué bueno! Gracias, aquí estamos. Oye, la operación... Todo bien, gracias a Dios. Una aminoplastía, salió todo bien, gracias a Dios. Ahí fui a verlo al hospital y todo. Sí, lo sabemos. Él fue, estuvo conmigo en varias ocasiones, me visitó. De los pocos que me visitaron, él fue uno. Qué bueno. ¿Sabes que Chiqui es farmacéutico? Chiqui es licenciado también. Sí. Ah, además de luchador. Más que nada, últimamente la única pastilla que está bregando con la Viagra. Mira, bueno. ¿Qué se debe su visita? ¿Qué haces por ahí, chico? Pues, luego del chiste ese, mongo, que acabas de hacer. Mi visita no es cordial, es una visita de negocio. Te entrego ese documento para que lo lees, lo verifiques, se lo enseñe a Fernando, para que vea de qué se trata mi visita en el día de hoy. Pero chiquito,
ahí lo puedes ver, lo viste, Fernando lo está verificando. Efectivo el día de hoy, Fernando y Sabio Vega, yo soy la persona que va a representar a esta persona, porque esta persona tiene un 25% en esta compañía, o sea que él, al igual que ustedes dos, son dueños de la IWA. Así que sin nada más, mi visita es corta y precisa, tienen el documento, cualquier cosa, ustedes se comunican conmigo, porque como ustedes dicen, las cosas no son lo que parecen. Que tengan muy buenos días. Shane, man. How you doing? You okay? No, I'm not okay. I know. Oye, listen. Esto está caliente aquí, brother. Esto está... Chiquistar me está haciendo la vida de cuadritos. Sage, cálmate. Está bien. Quien tiene que estar aquí sulfúrico soy yo. Óyeme. Yo no necesito que tú vengas a Puerto Rico. No le hagas caso a Manny Ferno. Oye. Hey, listen. Yo sé que tú no le tienes miedo. I know that, Shane. Yo lo sé. ¿Ok? Pero yo te necesito fuera de Puerto Rico. Vamos, yo voy a arreglar esto. Voy a trabajar con todo esto. Ya estamos trabajando. Tono, yo, Chiquistar, hay que sacarlo de aquí también. ¿Está bien? No vengas a Puerto Rico absolutamente nada. Confía en mí. Este es el plan, Shane. Yo necesito... tener tu 25% para ponérselo a Miguelito y tener todas las armas, oye, listen, para tener todas las armas para pelear esto. Esto no está fácil. Todo va en contra de nosotros y esto no puede salir así. Ok, olvídate de Shane, olvídate de Manny, brother, olvídate de él, ya, sal de eso, sácatelo de la cabeza. Yo necesito... Está bien, yo te voy a pasar con Tonos para que hables con él. Y él te va a decir todas las cosas que vamos a hacer. Confía en mí, brother. Necesito hacer esto porque si no vamos a perder más todavía. Hazme caso. ¿Sí? Dale. Haz lo que Tonos te va a decir. ¿Ok? Do that for me, please. Por favor. Dale. Gracias. Dale. Nada. Yo le digo que te llame. En 5 minutos te va a llamar. Bye. Tonos, dime. ¿Se comunicó? Claro que sí. Mira, precisamente aquí acabo de recibir el documento oficial donde Shane nos está cediendo a nosotros el 25% de Miguelito Pérez. Quiere decir que ahora tenemos el 75%. Eso es así. Y estos Tecatos tienes el 25%. Chiquistar y el Tecato, hay que aplastarlos a los dos. Ahora lo acabamos de aplastar. Con este documento ya resolvemos gran parte de nuestro problema. Ese 25 se lo ponemos a Miguelito Pérez. Claro. Y ya tenemos un 75 nosotros. Claro que sí. Estamos. Toma, para que lo lea. Está bien. Yo tengo una cosita ahí. Gracias. Tú confía en mí. Siempre. Mete mano. Vengo ya. ¡Oh, Manny Ferno! ¡Guardado de tu vida! ¡El globo de la muerte! ¡Está ahí, Manny Ferno! ¡Está ahí con un propósito! ¡Y es de acabar con tu asquerosa vida! ¡Tú, con el representante de Chiquistar, Chiquistar y el resto de los Tecatos, van a pagar el precio! ¡Hoy aquí, en Golpe de Estado! Oye, ¿qué estamos viendo aquí, profe? Ese es el vigilante, Eden Green. Ese es el vigilante que viene haciendo cosas de aquí, que nos tienen preocupados a todos. El vigilante, como lo conoce mucha gente. ¿Sabes qué? Nosotros sabemos de la pata que tú cojeas hace muchos meses atrás. Observando lo que está pasando en la IWA para llevarle el chisme a tu jefe. Tú, aquí en Puerto Rico, lo conocemos como Chota. Y tú eres un Chota. Eres una caramba. La rama de tu mundo se desafía. Se acaba. Tú eres un chota.
Ahora mismo, las declaraciones de Fernando Colón, los profe. Te enfrentas a Noel Rodríguez. Vamos a hacerlo más fácil. Ya yo tengo un árbitro aquí que va a hacer las cosas como manda. Y si tú no las haces como yo te he dicho, tú vas a tener problemas conmigo. Vas a tener problemas serios. ¿Me entendiste? ¿Cómo? Entendí. Bájate, te vas a enfrentar a Noel Rodríguez. Noel, tú tienes una encomienda de enseñarle al chota este que aquí en la isla Moá las cosas se hacen a mi manera o para nadie. Mírame los ojos cuando digas mi nombre. Oye, ya escuchamos, profe. Sabio Vega está molesto con Aiden Grimm. Aiden Grimm, el vigilante. El chota asqueroso. Perdóname. El chota apestoso. El chota que no merece estar ni siquiera en la compañía. Y obviamente. Y se acabó. Papi, no se acabó porque, mira, a mí me quedé un poquito y yo comparto contigo. Oye, pues usted es mi padre, usted es mi hermanazo. Del alma. Pero mira la hora que es. Esto todavía está comenzando y eso a nosotros no nos va a dar para toda la noche ni la madrugada. No lo que pasa, papi, tú sabes. Mira, vamos a ser realistas. Ayer cobrado, papi, no es un bebé. A mí me queda, creo que 50 chavos y no me da ni para la ama. Loco, y en los cupones, el cash no me da para sacarlo en la TH. Pero mira, yo sé cómo conseguir chavo. No, ¡pum! Papi. Sin... Nos quedamos pelados ayer por tu culpa de estar bebiendo. Sin invertir. ¿En serio? Dale, golpe de estado. El vigilante de Slash Venom, Aiden Grimm, pasándola no muy bonito con el dueño de la malicia, Noel Rodríguez. Aplicando el castigo sólido, recio, como debe de ser. Noel Rodríguez, uno de los grandes. La verdad que está, mira la patada en el rostro que acaba de recibir. Espero que Noel pueda superar ese evento porque tiene instrucciones de todos nosotros para que acabe con el chota apestoso este. Bonita la desnucadora desde la cuerda intermedia, profe. Oye, Aiden Grimm dándole la batalla a Noel Rodríguez. Y así mismo como le está dando la batalla a Noel, le está dando la batalla al nuevo árbitro impuesto por Sabio Vega, Jordi, que, oye... Profe, está haciendo un trabajo bastante cuestionable. ¿Cómo que cuestionable? El hombre es muy bueno, un hombre muy efectivo, un hombre que se hace valer. Es lo más grande que hay, es lo más grande que hay en, como árbitro. Profe, si usted va a ser árbitro, usted sabe que usted tiene que ser una persona objetiva, que las canta todas justamente. ¿Y qué está haciendo él? Hemos visto a Jordi que ha hecho unos conteos súper rápidos cuando Noel Rodríguez es el que está dominando y el que está haciendo el conteo. Usted está viendo mal, es que usted no ve muy bien. Ahí estamos viendo cómo le aplica un power slam bien aplicado de parte del estúpido este. Y obviamente... Mira, tiene... mira lo que te estoy diciendo, profe. Oye, ni siquiera está consultando. Está consultando. Pero porque... ¿Pero cómo tú consultas? Tiene más experiencia. Es el dueño del 25%. Tiene que atender la situación de él porque él es el verdadero. Él es el jefe. Oye, y hay que escucharlo. Y se escuda detrás de la camisa de árbitro. Y Aiden Grimm, yo sé que él está loco por ponerle las manos encima. Yo estoy loco por ponerle las manos encima al árbitro. Y esta es apenas la primera lucha que él está arbitriando. Obviamente haciendo un trabajo muy bien. Trabajando efectivamente. Ahí lo tiene sobre los hombros. Vamos a ver qué lo tiene. La verdad que Noel tiene varios recursos muy buenos. ¡Y hoy! Y bonito ese castigo. Cayó sobre las rodillas. Una, dos, ¡ep! Yo que contó bien. El conteo rápido, no, profe. Muy normal. Un conteo normal, bien efectivo. Está siendo muy, muy parejo. Oye, profe, yo no sé qué lucha es la que usted está viendo, pero yo estoy viendo aquí una lucha completamente del lado de Noel Rodríguez. Vemos ahora cómo Jordi le está diciendo que se enfoque. O sea, vamos, Jordi, tienes que ser más objetivo, muchacho. Eso, por eso él va a lucir muy bien en Hardcore Weekend. Cuando llegue ese momento, para que toda la gente haga los preparativos, para que con tiempo sean parte de este evento grande. Hardcore Weekend, donde se van a separar los hombres de los niños. Así mismo es, profe. Tienen que darse cita a Hardcore Weekend. Si te perdiste el golpe de estado, no te puedes perder Hardcore Weekend. Y vemos una vez más cómo Jordi ni siquiera está haciendo el conteo, profe, está siendo distraído. Tiene que estar pendiente a todo. Y si está Fernando Tonos afuera, tiene que estar pendiente a Fernando Tonos. Oye, eso... ¿qué está haciendo Noel? Profe, está agarrando. ¡Oh! ¡Wow! Profe, tremendo el golpe con el palo Kendo. ¿Qué ocurrió aquí? Cuéntale, Kendo. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál palo Kendo? Tremendo, el Diamond Cutter. Y esto puede ser todo para Aiden Grimm. Muy bien, así se gana una lucha.
¡Qué bueno! ¡Felicidades! Limpiamente, sin trampas, en el mismo medio del cuadrilátero. Una, dos y tres. ¡Qué excelente árbitro es este Jordi! ¡Profe! ¡Qué árbitro! Yo como Noel Rodríguez. Estamos viendo el nacimiento de una estrella en Jordi. Un árbitro espectacular. Noel Rodríguez, el más grande de todos. La verdad que estoy bien orgulloso de lo que está pasando en la IWA, donde nada es lo que parece. Increíble lo que acabamos de presenciar, señoras y señores. Pero yo estoy seguro que esto no se va a quedar así. Aiden Green se va a sacar esta espinita del pecho, profe. Y verá que para Hardcore Weekend, Aiden Green va a decir presente y va a sacarse esto que le acaba de ocurrir. ¿Y qué está haciendo aquí Noel Rodríguez, profe? ¿Qué es esto? La ñapa. Ahorita no le pegó. Pero ahora que ya se terminó el encuentro, le puede pegar porque es legal. Que no le pegó, profe. Vemos cómo ahora Noel Rodríguez está castigando sin ningún tipo de piedad con el palo kendo a Aiden Green. Chota, a los chota hay que hacerle eso para que se calle la boca, para que no esté llevándole mensaje ahí, sólido en la frente. Y Jordi bien pendiente a todo lo que está pasando. Eso es un árbitro de verdad. Oye, Jordi está en las afueras, él no está haciendo absolutamente nada por proteger a Aiden Green. Bueno, pero ¿qué va a proteger si lo puso Sabio Vega de árbitro para que obviamente favoreciera a la compañía? God damn it, you can rejoice, because the call today got the nation. Nasa, Nasa, papi, anillo, el... You need my blessings? No, my help, yes, my blessings. I got you. What do you need help with? What do you need help with? What blessing do you need? Ayuda, bendición, ¿qué necesita? It costs money though. Cuesta dinero. But it's worth it. Okay, mira, tengo un problema, serio, pero serio. O sea, sí. I'm always serious. When it comes about money, I'm always serious. Okay. Tengo un problema. Put the money away, brother. Put the money away. Tengo un problema de alcoholismo. Say it isn't so. Okay. How long? Say it isn't so. He's saying he has an alcoholic problem, I think. No. Say it isn't so. Si es verdad. ¿Tiene problema de alcoholismo? Yeah, that's truly. That's truly. Okay, then we can help you. We can help you. For the right price, we can help you. Podemos ayudarte por el precio correcto. Now, the question is, are you ready to believe? La pregunta es, ¿estás ready para creer? Are you ready to rejoice? ¿Estás listo para rejoice? Are you ready to believe? To rejoice! No, come on, man, you said you were serious. I know you were talking, pero me metemos. Mira, I'm here to help you. Let's pray for the brother. I'm gonna touch you. Tell him I'm gonna touch you. Este va a tocar la cabeza. Not that way, my friend. Not that way. Ahora en esa forma. Vamos a rezar por ti, mi hermano. Que tus caminos se iluminen. Pero antes, como yo vi la película, en nombre de Fili, de Patri, de Espíritu Santo. Come on, man. Heavenly Father. Oh, Padre Celestial. I think he's falling asleep in my arms, bro. He's actually falling asleep in my arms. Come on, Pupo, wake up! Wake up! I can't do this. You've been healed! You're healed! You're good! You're healed! You've been healed! You fell asleep, but we already blessed you. Go get the money. You've been healed. Estás bendecido. Son 50 dólares, mi hermano. La bendición es cuesta. We told you. Sentiste el poder, te quedaste dormido. No, papi. El ron a mí me cuesta. Pero eso es una salvación también cuesta. Yes. Te quedaste dormido porque sentiste el poder de Dark NASA. ¿De quién? De Dark NASA. Yo no sé cómo me pasa, pero ahí vamos. You feel better, right? You feel better. Get the money. Mira, esa es la mantenida. Tener que pagar el precio bien caro como lo están pagando ahora mismo Chris Díaz a la parte de afuera y está JC Navarro listo, agarrando el pelo muy bien. Muy bien. Tropezó con ya, algo ahí. Ya. Lamentablemente, no es que nosotros nos alegremos de los males de la gente, pero qué bueno que le pasó. Miren qué bonito. Ahora sí, una, dos y tres, se lleva la victoria. ¿Qué pasó? ¡Wow! La ñapita, ahora sí. Le faltaba la ñapita. La campeones ñapita. Mundiales. ¿Qué pasó? La vida todavía de JC Navarro le queda todavía a este zángano.
vida, pero Slash Venom va a tener que pensar regresar a Puerto Rico, porque lo que le tengo a Slash Venom es mucho con demasiado. Así mismito, profe, suéltese de ahí, quítese ese dolor que tiene en su muñeca. Vamos a aplastar a cada uno de la compañía de Chiquita. Le estoy evitando porque ella está tirando la mano a agarrar ciertas partes mías y yo la controlo. Ella quiere agarrarme, pero yo no me dejo. Yo lo sé. Porque usted, yo soy un caballero. Calma. Yo soy señorito. Tranquilo. Yo sé que las cosas son de esa manera. Aquí en esta lucha se hizo mucha injusticia, demasiada injusticia con sus luchadores, como la injusticia que está tratando de hacer Slash Venom. Slash, prepárate, porque lo que tengo para ti es mucho con demasiado. Slash Venom, no vas a salir bien de Puerto Rico. Hardcore Weekend puede que sea la última lucha de tu asquerosa vida. Obviamente, ya sabemos qué es lo que tú quieras hacer, la lucha de especificación que tú quieras, eso es así, a tu manera, y obviamente sabemos que tú eres capaz de cualquier cosa. No, y vamos sobre con todo calma. Cuando te provocan de esa manera, cuando te roban y juegan tus habichuelas. Oye, nadie va a jugar con las habichuelas mías de la compañía. El profe soltándose, finalmente me imagino que usted se le sintió alivio. Se cayó. Me besó a la fuerza. Pero se desmayó. Se desmayó. Ella me besó a la fuerza y yo la empujé. Eso es así. Muy bien. Porque no se asucia. Eso es así. Y mira. Pero ¿por qué ella hace eso? ¡Ay! ¡Me pegó en mis cositas! ¡Profe! ¡Me pegó en mis cositas! Mira, Basago le quitó un polvo que tenía en la mano y se lo tira en un polvo que trajeron los pejos estos. Pero... Tanto indignación, tanto abuso, tanto... De esa manera, señores, una, dos... ¡Qué abuso, qué indignación! Yo vi que ellos sacaron un polvo y lo estabas abriendo, Basago, para botarlo. Le dieron una patada, lo cegaron. Ilegalmente se han ganado los campeonatos mundiales en pareja. Estos perros van a tener que pagar el precio. Me dieron en mis partecitas. Obviamente estos cobardes traicioneros las van a pagar, porque obviamente la venganza será nuestra. Si Jordi llega a estar ahí, esto no sucede de esa manera, no. Porque eso fue foul. Golpes bajos, eso no se permite. No, definitivamente esto hay que llevarlo a capítulo y lo vamos a llevar a Hardcore Weekend. Hardcore Weekend. All right, guy gave it to me. The money was 6-1 from left to right. 1, 2, 3, 4, 5. And here's the... Where's the goddamn money? 1, 2, 3, 4, 5. Where's the goddamn money? It was right there where I put it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's not what you say. Yes, I said it. 1, 2, 3, 4, 5. And where's the money? Where's the money? God damn it, where's the money? I put it in there. You better find it. You better go find that goddamn money. Please, man, I will find the money. It was a lot of money. And then Poopa hasn't even paid us the $50. How are we gonna run like this? Oh, he's freaking drunk. What could I do about it? Go get that money. Get that money, I don't want no excuses. Get that goddamn money, goddamn it! Go! Pero obviamente ahí estamos viendo nuestros amigos y hermanos, compañeros de la Revolución Dominicana, el bacano, ese gran caballero y ese digno caballero noble de la República Dominicana, Joe Bravo. Joe Bravo, tremendo prospecto en la lucha libre, ha sido campeón mundial de la IWA, campeón en diferentes compañías aquí en Puerto Rico y en el exterior, en su natal República Dominicana. Mira muy esto, amigo mío. No, ese hombre, tú sabes que eso es una eminencia. Mira esto, codazos ilegal de parte de Thunder. Se cayó. Tropezó y ya estamos viendo cómo Lightning trata de intervenir, pero Jordi muy efectivo, como siempre, bien pendiente. Sabe que todavía estamos bregando con Jazz Hardcore Weekend, eso se está acercando cada día más. Sí. Bien espectacular que va a ser el evento que va a poner a temblar a todo el mundo. El evento que Puerto Rico está esperando, Hardcore Weekend, va a dar de qué hablar, así que mira esto. A cantazo con el Thunder. ¿Y dónde nos pueden ver? Oye, nos pueden ver facilito. A toda la gente que nos está escuchando en este momento por Teleuniverso. Si usted tiene Liberty, tiene Claro TV, nos puede ver a las 2 de la tarde. El que tiene aire, antena de aire, busque o rescanee su cajita y va a buscar el 10.1. Estamos los domingos a las 2 de la tarde con Impacto Total. Déjenos saber dónde se ve aquí en Puerto Rico. Escríbanos inbox a la página de IWA Puerto Rico. Oye, para saber dónde está, dónde nos estamos viendo y que la gente se esté gozando.
gozando lo que es reaccionando total. Thunder en este momento logró derribar a Joe Bravo, pero está tratando de llegar a la esquina, pero es importante que el Bacano no se lo permita al tramposo este de Thunder, que obviamente, mientras tanto, estamos Jordi ahí bien pendiente, lo ves, es un árbitro decente, que está bien pendiente a todo lo que está pasando, y ahí, mira, trata de meterse sin hacer relevo. No, es que si él da el relevo, está bien, pero no lo hizo frente al oficial. Él se lo está explicando muy bien, él sabe las reglas. O sea, la regla él tiene que ver. Sí, él tiene muy que bien. Verlo. Ve, mira, yo no lo vi. Zángano, salte afuera, ya está. Salte, mira a la gente incitando a la violencia. La gente que... son bien morones, te lo estoy diciendo. No te pongas con Jordi. Esos animales se colgaron en el examen de la vista de tan brutos que son. Mientras tanto, ahí está Jordi regañándolo y métele, hasta que no te atreves a tocarlo. Vamos, a ver, tú que eres guapito así. Tú que eres que no puedes ni decir una palabra correctamente. Ay, Jordi, eso es un árbitro de verdad. Claro que sí, ve, pendiente, mira esto. ¿Por qué se va a molestar a Fernando Tonos? Un señor que estaba enfermito y él está tratando de abusar de él. La verdad que cada día... Me desilusiono más de lo abusivo que es este Lightning. Profe, una de las luchas que también está para Hardcore Weekend, Noel Rodríguez. Vamos al desquite con Aiden Grimm, el hombre chota. El hombre chota. Que estaba pendiente a todo lo que estaba pasando en la IWA, llamando a Slash, dándole reportes. Así que Noel Rodríguez tiene una encomienda de acabar definitivamente con Aiden Grimm. Bueno, y sigue dándole vuelta, tratando, yo no sé qué anda buscando Lightning, por eso está desorientado, buscando lo que no se le ha perdido. Mientras tanto, ahí viene el Bacano y como estaba correctamente, le dio el relevo a Joe Bravo. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? Viste las manos como, claro. No se ve muy claro, pero como nosotros yo vi una mano ahí, yo vi, claro. Ahí el Bacano agarrando a Thunder por el cuello, lo está levantando, así mismito, hay que tratarlo mal a este perro. Thunder y Lightning. Mira esto, fuertemente lo agarra Joe Bravo, lo mide el Bacano. ¿Cuántas veces ellos hicieron eso y achocaron a los oponentes? Mira esto. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Lo más seguro que vi que Thunder le dio un foul. Lo más seguro, porque un tipo como ese te puede esperar cualquier cosa y ahora hace relevo. Qué estúpido este, mira, y ahí está moviendo sumamente, quiere abusar de Bacano, un hombre tan decente. Señores y señores, esto no debe ser permitido por el cobarde este de Lightning, que está pidiendo el respaldo para cometer esa atrocidad. Y a puño limpio encima del pobre Bacano, no se puede utilizar la mano cerrada. Este tipo hay que multarlo definitivamente, como que hay que multar a Chiquistar y sacar del medio a Mr. Big también. A toda esa escoria hay que sacarlo y hay que hablar... Déjeme negociar ahora con Monster Pain, porque yo creo que podemos hacer algo diferente con él. Muy bien. ¿Viste cómo le falta el respeto el Lightning al árbitro, al oficial del encuentro, lanzándose a la soga? Lo cambia el Bacano. El lazo vaquero se le baja. Mira esto. Spear de parte de Lightning. Ahí lo tiene listo, pero bien astuto. Es una buena reacción. Joe Bravo evita la cobardía de Lightning, que trata de aprovecharse de la oportunidad, y ahí sigue la acción caliente de este tremendo encuentro. Ahora se incorpora Thunder y están abusando de nuestros amigos, usando la mano cerrada, dándole los planos bajos a el Bravo. Los tiran pecho con pecho, choque de trenes de parte de la Revolución Dominicana. Lo levanta el hombre y lo tira, pero eso lo tiró de mala gana. Lo tiró para desnucarlo. Mientras tanto, estaba viendo cómo está tratando de buscar el conteo, pero lo tocó todo rápido. Lo que pasa es que fue buena la reacción. Estuvo muy bien. Ese conteo estuvo perfecto. Estuvo al acorde como va la lucha. Mira esto. Se le va encima del pobre Jordi. Está haciendo su trabajo. Déjelo quieto. Ahí lo viene, lo sorprende, lo agarra. Qué buena la reacción de Joe Bravo. Espero que logre aplicarle un buen castigo. Lo tiene listo, lo está llevando a un cangrejo invertido. Lo estamos viendo a ver si logra llevarse. Se rindió. Eso se rindió. Dijo, ¡me rindo! Pero viste lo que yo vi. Fernando Tono se dio cuenta que ya se había rendido y se lo dijo a Jordi que se había rendido. Así que perdió Thunder y Lightning. Definitivamente. Que le dé gracias. Y hasta una mala palabra dijo, me rindo, me duele. Que le dé gracias a Fernando Tono que se dio cuenta. Qué bueno que hay justicia en este mundo. Todavía hay esperanza en la humanidad. Qué bueno, oye, Fernando Tono. Tranquilo, Fernando, te lo va a dar una sirimba. Uno es de pupe, mano. Nos salió, mano. Es que nosotros somos los mejores. ¡Súpalo, pop! Cuando pupe vea todo esto, vamos a vacilar hoy. Hoy sí que la Juma es gratis. Y que pupe quería la bendición.
pero ahí está en todo lo alto del globo de la muerte, Electro, buscando a ver qué se trae entre manos. La verdad que este muchacho, tras de que es mono, es estúpido. Arriesgado de por más, desde el globo de la muerte, se va a lanzar. Mira esto. ¡Wow! Peligroso, profe. Brutal, obviamente, las 220 libras pesa este joven, se convierten en un tonelaje espectacular cuando todo lo alto se multiplica y haya tumbado prácticamente a estas dos moles humanas. Está Mr. Big tirado, ahí estamos viendo Michael Judá prácticamente noqueado fuera del cuadrilátero y obviamente estamos viendo que Electro también ha pagado caro el precio de osadía, ya que su cuerpo está completamente maltratado debido a la caída espectacular sobre 20 y pico de pies de altura. El conteo del árbitro en progreso. Oye, profe, se multiplica esa caída de 220 a 400, 440 libras prácticamente que cae encima de estos caballeros. Mis palabras hacia Slash Venom, la sostengo todavía. Hardcore Weekend, prepárate. Bar del Troya en Puerto Rico, en la IWA. Nada, absolutamente nada nos detiene. Aquí obviamente hemos visto cómo se ha desarrollado este encuentro. Tres hombres poderosos han dado el máximo y se está viendo que han pagado el precio del castigo de todo lo que han sufrido en este encuentro brutal. Y ahí estamos viendo cómo recibe Michael Judá ahí una patada recia. Mientras tanto estamos viendo, no, Mr. la Big recibió fue Big. Mr. Big. Eso es así. Y ahora sí es verdad que lo tiene Michael Judá, lo tiene por todo lo alto. El crucifijo, profe, el crucifijo se lo va a aplicar. Mira esto. Brutal. Lo tiene para el conteo. Una, dos y lo salvó. Lo salvó Mr. Big. Lo mismo que digo siempre, en una lucha de trío no puedes tener un oponente cerca. Recuerda y riega la voz. Impacto Total todos los domingos a las 2 de la tarde por Liberty y Claro. Liberty y Claro. También si tienes antena de aire por el 10.5. Recuerda eso, 10.5 Impacto Total de la IWA por Liberty y Claro TV. Obviamente, y ahí estamos viendo, sí, Michael Judá también luciendo con una gran velocidad y una habilidad increíble. Voló prácticamente por encima de Mr. Big. Ahora estamos viendo que Electro está acomodándolo. Parece que piensa que lo tiene completamente noqueado. Mientras tanto, bueno, sería una buena oportunidad para Electro, ya que Big está afuera, pero aquí estamos viendo. Mira esto, llegó Monster Pain, el mastodonte este. Que tal parece que él quiere una oportunidad por el campeonato. Por lo menos quiere estar dentro de ese baile. Bueno, algo extraño estamos viendo. Monster Pain ha intervenido en este encuentro. Le costó prácticamente, ya lo tenía listo para el encuentro. Hay un crucifijo bien aplicado. Yo creo que esta vez no hay quien pueda salvarlo, porque hay alguien afuera que no se lo va a ver. Una, dos, tres. ¡Wow! Nuevo campeón mundial de la International Wrestling Association, IWA, Michael Judas. Oye, profe, lo que dijo Michael Judas, que él viene por lo de él. Él viene buscando lo que le pertenece. Lo dijo y lo logró. Y lo logró. Campeonato mundial en la cintura de Michael Judas. Un nuevo campeón, un campeón flamante, brilloso, que le va a dar mucho lustre a ese campeonato. Ahí lo estamos viendo cómo está poniéndose ese campeonato. Mr. Big frustrado, se quedó con las ganas. Pensaba que el ser el más grande era que se iba a llevar la victoria, pero se quedó con las ganas. Y ahí tenemos nuestro nuevo flamante campeón mundial de la IWA. Yo me imagino que ahora Mr. Big estará buscando una revancha por ese campeonato contra Judas. Dios mío, señor, Dios mío, en el nombre del palo, de la juma y de la resaca santa, ayúdame. ¡Amén! Papi, llegaste. Papi, yo le estaba rogando. Papi, yo estaba rogando porque... ¿Dónde tú estabas? Mira esto. Yo te lo dije, loco. Mira estos chavos. ¡Ay, Dios mío! Si con eso cojo un bachillerato en humetología. Nos vamos a graduar, Pupe. Vamos a apariciar bien duro con todos estos chavos. Y que los llorones estos... ¿De dónde son con eso? Que Dios me los ajume. Mi gente, vamos para el party. Yo estaba rezando porque tú llegaras, papi. Ay, Dios mío. Un bachillerato en nombre de la juventología. Y ahí estamos viendo cómo sigue la masacre, cómo sigue la carnicería.
dentro del globo de la muerte. De verdad que estos señores, esto es uno de los eventos más salvajes, más violentos que yo he visto. Y he visto mucha lucha, he visto las grandes figuras que han habido en la lucha libre profesional, desde Abdullah the Butcher, todos los grandes sanguinarios, Sabu, todos los he visto. Pero esta jaula de la muerte, esta rueda de la muerte, obviamente es única. Así mismo es, profe. Mira cómo Maniferno ahora mismo está sangrando y a merced de Sabio Vega arrodillado ante el hombre dinamita, el karateka ninja TNT. Oye, como muy bien lo has mencionado, profe, una lucha bastante peligrosa. Ambos hombres ya están sangrando. Oye, fuerte la DDT que la aplica Sabio Vega dentro de ese acero. O sea, wow, lo que estamos viendo es impresionante. El impacto de la cabeza de Maniferno no fue contra un cuadrilátero, no fue contra el tabloncillo, fue contra el metal del globo de la muerte, ahí donde corren las motoras. Eso está construido para que motoras puedan correr y no haya ningún accidente. Imagínate lo sólido, lo duro que es ese globo de la muerte. Eso es así, profe. Mira, ahora vemos cómo Sabio Peligro tiene el tenedor en la mano. Oye, TNT tiene el tenedor en la mano. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! El golpe bajo. Maniferno logra salvarse del tenedor. Y ahora con el 2x4 fuerte en la espalda de Sabio Vega. Pegándole con el 2x4 en la espalda a Sabio Vega. Y obviamente alguien que yo conozco, que soy yo, está buscando por ahí nada más y nada menos que el tenedor, porque hay que hacérselo llegar a Sabio Vega. Profe, ¿pero por qué usted se tiene que llevar ese tenedor? No se mete en esa lucha, déjelo que se maten allá adentro. Mira cómo Maniferno castiga una y otra vez con ese 2x4 a Sabio Vega. De verdad que le está tirando con todo, está desesperado. Hay que reconocer que en este momento, en esta guerra, Maniferno me ha demostrado que tiene lo que se necesita. Y obviamente, por eso es que hay que detenerlo, por eso es que hay que pararlo en tocones antes de que coja vuelo, antes que se crea la octava maravilla del mundo. Y ahí le está pegando con todo lo que encuentra, con todo lo que hay dentro de ese globo de la muerte. Así mismo es. Y si quieres ver más de Maniferno y de Sabio Vega, date cita esta noche en Toa Alta Heights, la escuela Adela Rolón, la cartelera Profundo, luchando por Gustavo. Solamente 5 pesitos, date cita, apoya una buena causa y disfruta todo el cartel que tenemos para ustedes. Huesa y Mafia, Maniferno, Sabio Vega, el profe luego de unos compromisos va a acercarse también. Obviamente ahí va a estar todo el mundo, todos los que queremos a Gustavo, los que agradecemos a Gustavo por todo lo que ha hecho por la lucha libre, y es por eso que vamos a darnos cita. Así que solamente 5 pesitos, vamos a apoyar a Gustavo, que para completar destrozó el carro, así que hasta pie se ha quedado el pobre hombre. Increíble. Vemos ahora, oye, Peligro, la puerta de la jaula está abierta. Oye, hay que recordarles a nuestra fanaticada que nos está viendo, la forma de tú ganar esta lucha es saliendo del globo de la muerte. Una vez tú sales, te llevas la victoria y la puerta está abierta. Pero oye, Sabio no está buscando la victoria, él está buscando destrozar completamente a Maniferno, y eso es lo que está haciendo ahora mismo con esta cadena. En un encuentro de esta peligrosidad no hay un ganador, hay un sobreviviente, porque obviamente son tantos los peligros, tantas las amenazas, tantas las cosas que pueden suceder y ninguna que sea muy buena. Y obviamente estamos viendo que está sucediendo, está siendo ahorcado, y ahí Sabio Vega no quiere irse. Cierra la puerta porque lo que quiere es masacrar, destruir a este Maniferno, que se ha convertido en una amenaza, en una sombra, en una plaga que hay que exterminar. Así mismo es, profe. No estoy de acuerdo contigo, pero oye, todo lo que estás diciendo es lo que Sabio está pensando, y es lo que está pensando en este momento con esa silla en mano. Cómo castiga fuertemente a Maniferno, que está ahora mismo hecho, está destrozado, le está haciendo cantos en esa jaula, en ese globo. Bueno, el rostro juvenil de Maniferno, apenas un chamaquito, estamos viendo cómo su rostro está siendo mutilado, destrozado, desfigurado por Sabio Vega. Tiene hinchazones, hematomas, golpes, sangre, herida por todas partes. Y esto es lo que me gusta de Sabio Vega, que es así. Intenso, pasional, que recibe golpes, pero mientras más golpes recibe, más emociona y más duro pega. Pero igual Maniferno ha recibido un castigo bastante fuerte, pero yo estoy seguro que de esta se va a parar el macho alfa y le va a dar a Sabio Vega lo que se merece, profe. Yo le voy a Maniferno y yo sé que él puede salir de esta. El macho alfa se ha convertido en el cosito alfa, porque obviamente de alfa ya se ha convertido en omega. Era el principio, ahora es el final. Oye, Sabio Vega, cómo está castigando fuertemente. Ambos hombres han sangrado ya por todo este globo de la muerte. Sabio Vega sangró por las afueras. Y si quieren ver más sangre, no se pueden perder Hardcore Weekend. Tienen que estar pendientes. Ya hay 2 luchas confirmadas para ese magno evento de lucha extrema. Profe,
Savio Vega contra Slash Venom. Eso va a ser una lucha muy, pero muy interesante, que hay que seguir muy de cerca. Y Slash Venom es tan morón que le ha dado carta abierta a Savio Vega para que ponga las estipulaciones que él quiera. Y obviamente, conociendo que Savio Vega conoce todos y cada uno de los trucos que hay en la lucha libre, y con este humilde asesor que le puede añadir varios más, yo creo que no hay escapatoria para Slash Venom. Y obviamente Chiqui Star también bien pendiente, porque tiene que pagar todo lo que nos ha causado en estos momentos. Obviamente nos ha destruido los planes que teníamos, pero obviamente eso se va a terminar bien prontito. Así mismo es, profe. Oye, la segunda lucha confirmada para Hardcore Weekend, con el Palo Kendo en las alturas. El vigilante Aiden Green se va a enfrentar a Noel Rodríguez. Ya vimos la semana pasada lo que Noel Rodríguez le hizo con el Palo Kendo. Y Aiden Green en el Hardcore Weekend va a estar buscando venganza. Y obviamente se va a quedar con las ganas, porque Noel está preparado. Mira, nada más eso, señores. Solamente alguien como Savio Vega puede aplicar en un lugar tan peligroso como este. Así mismo es. Tremenda la patada, tremendo el castigo. Ambos gladiadores están en el piso. Ustedes no se muevan, quédense pegados, que esta lucha Impacto Total continúan. Primero que todo, protégete del COVID-19. Es muy importante porque queremos verte sano. Tenemos que cuidarnos. El coronavirus nos ha puesto de rodillas. El coronavirus nos está martirizando. El coronavirus está en todas partes. Es una realidad con la cual que tenemos que aprender a vivir. Nosotros tenemos que seguir las reglas. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que respetar el distanciamiento social. Tenemos que pensar en nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros ancianos. Practiquen distanciamiento social. Cuídate. Te quiero sano, quiero verte sano para cuando hagamos ese regreso grande, triunfal. Esto lo venden en cualquier sitio por ahí y la caja está barata ahora. Usen su mascarilla, mantengan el distanciamiento y sigan las instrucciones. Tienes que aprender que tienes que ponerte mascarilla, que tienes que usar sanitizer y lavarte las manos a cada rato. Siempre con la mascarilla puesta, respetando las reglas. Utilicen su mascarilla. Siempre cubriendo su nariz y su boca. Háganlo por ustedes mismos. Usted coge esto, ¿ve? Tiene dos liguillas. Se pone uno en esta oreja. Se pone uno en esta otra oreja. ¿Ah? Y sale a la calle así. Así que cuídate, ya sabes. No salgas si no tienes que hacerlo. De tener que hacerlo, usas mascarilla, te pones los guantes. Cuando llegues a tu hogar, te quitas los guantes, la mascarilla y desinfectas todo, porque te queremos sano, ¿ok? Porque si todos ponemos de nuestra parte, esto volverá a la normalidad muy pronto. Ponte la mascarilla, póntela, es bien necesaria. Así que, amigo, cuídate, protege tu familia, protege tus hijos, protege tus mayores. Simplemente ponte tu máscara. Regresamos a Impacto Total. Tremendo, oye, tremenda la patada que le vuelve a aplicar Savio Vega a Manny Ferno. Profe, esta lucha, estos dos hombres han sangrado, se han dado con todo, y ahora mismo son pocas las energías que le queda. Hay que ver quién coge ese segundo aire, y hasta ahora se ve que es Manny Ferno. Manny Ferno obviamente está un poquito más energético en este momento. Savio Vega ha sangrado demasiado. Mira, apenas se puede distinguir el rostro de Savio, está completamente cubierto de sangre, aunque Manny Ferno no está muy bien, que digamos, y ese impacto en la espalda es total. Y ahí estamos viendo cómo sigue pegándole recio, pero no se queda dado Savio Vega. Hay mucho corazón, hay mucha cría, mucho coraje y mucho odio hacia Manny Ferno. El karateka ninja TNT haciendo todo lo posible por ponerse de pie y salir del globo de la muerte y dar por terminada esta lucha, pero el macho alfa no lo deja. Vemos ahora cómo se pone de pie. Falló el fuego verde Savio, y Manny Ferno, profe, Manny Ferno sale del globo de la muerte. Qué mucho burro la gente, no me dejan trabajar tranquilo. Aquí. ¿Dónde está Savio Vega? ¿Dónde está Savio Vega? Savio no está aquí. Te dije que me dijera dónde está Savio Vega. Dijimos que le vamos a romper el cuello a Savio Vega. Y estamos aquí para cumplir nuestra promesa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Suéltalo. ¿Qué ustedes hacen aquí?
¿Ah? Estoy seguro que vinieron aquí. Vega. Ustedes vinieron aquí por orden de Chiquistán. ¿Ah? Se me van de aquí si no quieren que le busquen la policía y los botes de aquí. Mira, Fernando, no. ¡Cállate la boca! Escúchame una cosa. Tú eres un maldito corrupto. El país sabe que tú eres un maldito corrupto. ¿Y sabes qué? Tú también puedes estar en la lista de las personas a las que le vamos a romper el cuello. ¿Dónde está Sabio Vega? Olvídate de Sabio Vega. A mí no me importa dónde está Sabio Vega. Ustedes no pueden venir aquí. Se me van de aquí. Y le voy a decir algo. Y mirándolo de frente a los dos. En Hardcore Weekend, ustedes se enfrentan a Huracán Castillo y a Joe Bravo. Y a Chiquistán, yo le voy a dar una bofetada y le voy a partir la cara. ¡Escúchame! ¡Le voy a partir la cara! ¡Váyanse de aquí! ¡El puerco de Joe Bravo y Huracán Castillo! ¡Vamos a ser los primeros! ¡Vamos a ser los primeros a los que le vamos a romper el cuello! ¡Váyanse de aquí! ¡Fernando Tono está en nuestra lista! Tú y Sabio Vega, cuando terminemos con Joe Bravo y cuando terminemos con Huracán Castillo, tú y Sabio estarán en la lista. Se van y Malinuenado, escucha una cosa, si mande tus narices en la lucha, tu cuello está en lista. Nos encontramos con el macho alfa Manny Ferno. Manny, tus primeras declaraciones luego de todo lo que ocurrió en Golpe de Estado y sobre todo tu victoria ante el hombre dinamita TNT. Mira, Manu, tú fuiste testigo, la gente fue testigo, IWA fue testigo. Oye, ¿qué sucedió en Golpe de Estado? El macho alfa Manny Ferno derrotó a Juan Rivera, Sabio Vega o el hombre que ellos llaman TNT, como quieran decir. Le quitó el invicto en el globo de la muerte. ¿Esto es historia? O sea, es historia. ¿Qué luchador puede decir que se ha enfrentado a Sabio Vega o a TNT el Globo de la Muerte y lo ha derrotado? Mira, Magnus, no hay nada que decir. Se demostró que yo soy el luchador de esta nueva generación. Oye, el que carga la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Y en el Globo de la Muerte. Oye, caballero, yo creo que no hay nada más extremo que el Globo de la Muerte. Yo demostré que yo soy el luchador actualmente más extremo en Puerto Rico que existe. Soy el mejor de esta industria. Soy el mejor de esta generación. Y no hay nada más que decir. Cuando se habla de la lucha libre en Puerto Rico, se tiene que hablar del macho alfa Manny Ferno. Macho alfa Manny Ferno va a seguir demostrando por qué. Oye, él es la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Como te dije ahorita. Yo derroté a uno de los más grandes. Y yo he derrotado a los más grandes en esta industria en Puerto Rico. Y todo el mundo lo sabe. Y obviamente ya es hora de pensar un poco más allá. Porque ya esto de un ejemplo. Las reglas extremas, ya eso. Oye, cuando se tiene que hablar de reglas extremas, se habla del macho alfa. Pero ahora, obviamente, yo tengo las miras un poquito más arriba. Y es en los títulos. Quizás el campeonato mundial de la IWA. En la cintura del macho alfa Manny Ferno. Oye, eso obviamente le daría un prestigio. Qué bueno que te encuentro, hermano. Qué bueno. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te haces llamar? ¿O te autoproclamas? Como tú hablas, porque hay que hablarte, profe. Según tú, el macho alfa. El luchador extremo, el mejor extremo que tú. Tu nombre, letras de oro, cuando tú nunca te has enfrentado en una lucha de reglas extremas al chico ilegal, el chicano. Para tú autoproclamarte un luchador extremo, te tienes que enfrentar a alguien como yo. Y es más, qué coincidencia. Hardcore Weekend es el mejor escenario para yo retarte a ti a una lucha de reglas extremas. Porque un Hardcore Weekend sin chicano no será ni es extremo. ¡Wow! Viste, te hablé bien, profe. Oye, chicano, contra. Primero que todo, ¿quién te invitó aquí? Es la primera pregunta. La segunda, chicano, yo te respeto. Yo respeto todo lo que tú has hecho en la lucha libre. Pero déjame decirte algo. Los tiempos han cambiado. Y yo entiendo que tú eres un original de IWA. ¿Y sabes qué? Ya yo me cansé de patearle el trasero a los IWA originales. Ya yo he derrotado, mira, a Shane the Glamour Boy. He derrotado a Huracán Castillo. He derrotado a Apolo. He derrotado a Sabio Vega, TNT. Y ahora, chicano, tú vienes aquí a la IWA a buscar una derrota en tu carrera. Mira. Perfecto. Yo no tengo ningún problema. Yo no te tengo miedo. Si tú piensas que yo te tengo miedo, porque tú eres el luchador extremo en los últimos 10 años, porque te trepas, oye, al ring de boxeo y boxea. ¡Mire! Perfecto.
Yo acepto el reto de lo que tú quieras ponerme a hacer. Una lucha de reglas extremas. Vamos a hacerla, chicano. Yo te voy a demostrar que tú no eres aquel caballito que hace 10 años atrás se tiraba las mejores luchas extremas. Oye, que se trepaba a los segundos pisos y se tiraba. Ya tú no eres ese chamaco. Y yo espero que si en Hardcore Weekend tú vas a llegar, trates de llevar a ese chamaco. Porque yo te voy a demostrar que los tiempos han cambiado. Y que obviamente quien lidera ahora la industria se llama el macho alfa Maniferno. Así que, chicano, no hay nada más que decir. Bienvenido seas. Y en Hardcore Weekend nos vemos las caras. Como que el chamaco. No, si yo estoy más demente que antes, hermanito.